¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y en el día de hoy, chicos y chicas, vamos a ver las jugadas más inteligentes de los últimos meses. Así que ¡vamos al lío! Vamos a ver con qué nos sorprenden los jugadores profesionales. Estamos viendo el bait y Nissim, que evidentemente es el más listo de la clase. Estamos viendo ahora otro bait. Misma situación, mapa de inferno. El típico que corre como si estuviera cogiendo información, como si estuviera solo. Pero Zaigu holdeándole y aguantándole el cruce. Turno de Halzer ahora. Con ese boost, sabiendo perfectamente que Spin se estaría holdeando cual ratilla. O sea, el Yuri. Apertura. Aquí estamos viendo. Pero no se lo espera que esté ahí azapado, qué locura. ¡Es un pixel! Nada, pobre red, tío. Evidentemente hay ángulos de puertas que aún ni se habrán descubierto. Y aquí tenemos, si no recuerdo mal, un triple boost. Es raro de ver, de cojones, esto. Que se te cuelen tres cerros hasta ahí y que no haya info. Es loco, es muy, muy loco. Vale. ¿Y ese Molly? No me jodas. Es bueno, Se muere con el molo, cabrón. Porque sabían que estaba el AWP holdeando, que es la posición de toda la vida. Wow. Trigger Discipline Life. Trigger Discipline Life. Esa me la sé. La vimos en el canal, tío. Glaive el más listo de la clase. Qué puta locura. Vale. Ok. Se hace una doble. El baiteo, por supuesto que salta. Y en cuanto falla el disparo, lo que no se esperaba que estuvieran ahí los dos. Ahí Xavi conecta con suerte, pero la jugada es una maravilla. Turno de Siro. O sea, lo que hace el busteo para ver al de rampa. Ahora se verán más cositas en gusto, sobre todo con lo de la cajita. Vale, baiteo. Recarga. Y le salen escorriendo, cabrón. Hostias. Vale. El huequito de antes. Bueno, no sé si es bastante más grande este. Nada. Es nuke sus puertas. Este creo que nunca le he visto yo. ¿Es la primera vez que vemos este busteo? Ah, 100%. Esto no apareció en el canal ni de absoluta coña. Este tampoco. Pero este supongo que será más típico. Ah, pero la rateada es espectacular. Míralo. Bueno, y el transfer, o sea. Ese transfer es una locura. Es muy difícil que vaya todo tan centrado, loco. Pero es imposible. Por cierto, jugadas. Y avanza lentamente, tío. Qué bien. Estamos viendo muchísimas jugadas que podemos hacer todos, tanto en Premier como en competitivo normal. Vale, este es el busteo de toda la vida. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Y este va a vender Biblias. Como veis, Xavi no se expone. Y aquí, vendiendo Biblias. Y aquí, ahora Xavi tranquilísimo. No le espera, no, tío. Es muy buena esa. Vamos a ver, Apex. Por encima del humo, DCT. Y ahí lo tenemos, muy sencillo. A Martínez encima. Por cierto, 9Z. Está en Europa, está haciendo bootcamp y les está yendo muy guay, me alegro mucho por ellos, tío. Vale. Qué bueno. Vale. Turno deluxe, Pain Gaming. Busteito aquí. ¿Hay triple busteo? No, ese es el busteo normal, perfecto. Y se... ¿Seguía como haciendo Rambos o he sido yo? Vale, Monesi. Bueno, hablando... de libretas, hace el jump shot para spotearle, cabrón. Qué bien. Muy interesante, no lo sabía. Otra cosa que podemos replicar tranquilísimamente. Va a ser el Boomich. Oye, uno detrás. Cuidado. No se me esperaba ni de coña. Si no limpias esa zona, encima de la maceta.
tío, estoy... Os juro por Dios. Hacedmelo saber en los comentarios. O sea, ¿habéis todo esto? Vale, está viendo la sombra, evidentemente. Y aquí Snappy. Que si no me equivoco, cuando estoy grabando este vídeo, claro, vosotros lo veis el jueves. Le toca otra vez a Falcon contra Astralis. Vamos a ver qué tal, porque perdieron la primera vez. A ver si han aprendido. Vale, busteo con el humo. Salta, espotea y sin más. Ahora Jaime aquí. Esto es para ver. Corta. Hostia, así se ve. Qué locura, se ve muchísimo, cabrón. Nah, no tiene oportunidad, Apex. No tiene... Esa es la mínima que subes al escalón, te la llevas. Un poquito a la izquierda y lo ve. Qué bien, tío. Esta sí la había visto antes. Muy bien, tío. A ver, estamos en donus. Ah, porque le van a cazar, porque le van a cazar. Y es imposible que cojan el OVP interesante. Míralo, y está todo buscándolo y no pueden. Creo que ni... No sé si con un busteo se podría. Esta fue la estrada, cabrón, de que se coló. Esta la vimos en el canal, tío. No sé si es la mejor jugada de la semana, pero esto fue, creo que, la primera vez que se vio. Hicieron una estrategia de bot para que se pudiera colar y, como veis, aquí consigue la doble Wicadia y ronda ganada. Esta me parecen espectaculares. Es como el Nuke, tío, que también se puede hacer muy bien. Vamos a ver Boomilov. Supongo que salto para spotear a alguien y disparo otra vez, ¿no? Bueno, de hecho, vea dos. De hecho, se puede llevar. No se lleva la doble porque Dios no ha querido. Vamos a ver Magis. Busteito y ya está, ¿no? Y simplemente se lo lleva. Pero, tío, muy top el vídeo. Me ha encantado. Me ha encantado porque son jugadas que podemos hacer absolutamente todo el mundo. Y normalmente en estas recapitulaciones son jugadas bastante difíciles. Así que, por lo tanto, ya sabéis, chicos y chicas, ponedlas en práctica. Espero de corazón que podáis subir de rango con ellas. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. Chao, chao.